Hi, there we go. Uh, good evening, everyone. Welcome back. I'm sorry I was um, having issues finding the um, finding the the meeting, but we are here. We are ready to continue with our classes tonight. We are going to be covering a few topics. We're going to be talking about these and these. We're also going to be talking about. What's in your back, which is uh, or was the topic we were working on last night before we finished the class. And we have also a little bit about um, a conversation that has to do with yes, no, and double H um, questions. So that is what we have prepared for tonight. I hope you guys are ready to participate in the classes or in the activities. And uh, well, basically, that's it. From what we have to work on um, from this point on. Okay, before we go there, muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. La esta será, verdad, ya nuestra sexta clase y estaremos hablando de pues diferentes temas. Uno de los principales para hoy será el these and these, sí que son indicadores que vamos a utilizar muy a menudo, verdad, para poder señalar algunas cosas que estén a nuestro alrededor o cosas pues que simplemente queremos eh, mostrarle a alguien. Por otro lado, también tenemos un poco acerca de WH Questions, o sea, o las WH Words, cuáles son las más comunes, las que más vamos a estar usando siempre. Y por otro lado, también... El tema que teníamos iniciado desde el día de ayer, ¿verdad? Que era el tema de what's in your bag. O sea, las cosas que pueden tener ustedes en, como les mencionaba anoche, sus mochilas, sus carteras, y así. But before we go there, um, I would like to know one more thing. Tonight I'm going to be asking you what is your favorite dish or your favorite food. I will start with uh, Erika tonight. So tell me Erika, what is your favorite food? Uh, good night, teacher. Hi, good night. My favorite food is no sé cómo se dice camarones en inglés. Shrimps. Esa es un poquito complicada. Se dice shrimps. Shrimps. Ajá, intentamos. Lo voy a enviar en el chat para que quede ahí la palabra. E intentamos decirla. Es shrimps. Ok. Allí la, la acabo de enviar ahorita, si la pueden leer. Sí, es, es un poco raro. Es shrimps. Ajá, uh -huh. shrimps. Shrimps. Ajá. Uh -huh. Es complicadita la, 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 la palabra, pero es así se dice camarones. Shrimps. Ok. Um, what about Rodrigo? Tell me, Rodrigo. What is your favorite food? cómo What is your favorite food? Uh, my favorite food, uh, pasta. Pasta? Okay, that's a very simple word. Así se dice básicamente en inglés también. Pasta, sí, pasta. So very good, pasta. We're just going to pronounce it a little bit. Cuando vamos a decir esa palabra, a veces hay, hay algunas que son iguales, ¿verdad? Lo único que suenan un poquito distinto. O sea, pasta, ustedes lo pueden escribir de la misma forma, pero van a decirlo de una manera un poquito distinta. Si es pasta, como un poquito más fuerte. Pero el resto, o sea, lo pueden escribir ustedes de la misma forma. Ahora bien. Cuando estén en un restaurante, ustedes se van a encontrar con que hay un montón de nombres, ¿verdad? Nosotros por lo general conocemos quizás solo los espaguetis, pero ellos tienen, o sea, un montón o de nombres más que todo cuando son restaurantes en los cuales se sirve pasta. Eh, hay una incluso que es una que recuerdo bastante y es el Angel Hair, o sea, que es como el pelo de ángel, que es una pasta muy, 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 muy delgada entonces así como esa se van a encontrar con um, una gran cantidad verdad de variedades y de formas en las cuales se puede presentar la pasta okay uh, next one is Stephanie Stephanie Sanchez tell me what is your favorite food good night teacher. hi good night uh, pupusas. pupusas okay I share that one y esa no la voy a tener que enviar verdad exactamente es la misma que ah. So, very good choice. Okay, so pupusas. Um, what about Omar? Tell me, Omar, what is your favorite food? Good night, sir. Hi, good night. I love uh, pupusas too. Pupusas as well? Okay, very good. So, yeah, we. I think we're very natural when we go with pupusas. That's pretty cool. Um, what about ambar tell me ambar what is your favorite food um, uh, my favorite food is pizza pizza okay good very good pizza another one that i, I don't think it's necessary to be um, sent to you guys as we already know how to spell pizza very nice marcos tell me what is your favorite food marcos my favorite food is chicken. Chicken? Any kind of chicken or algun chicken in a specific? I said roast chicken? No? Any, Any chicken. chicken. Okay. okay. Good. Nice. That's kinda kinda simple, I will say. I mean, it's easy, you know, <laughs> to not be um so picky. So pretty cool. Um, what about Christina? Tell us, Christina, what is your favorite food? My favorite food is China walk. Okay, so China walk. I mean one sp very specific um, dish from China walk, the um, sweet and sour. Así sería ese 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 nombre en inglés y en inglés hay muchas cosas a veces que las venden de esa forma sweet and sour. Sí, el sweet and sour. Es el agridulce, ¿verdad? So, sweet and sour chicken sería la forma completa. Sweet and sour chicken from China Walk. okay eso me gustó que fue bastante específico. Sweet and sour chicken. There we go. Um, Jennifer Torres, tell us, what is your favorite food? Good night, my favorite food is sopa de pata. Sopa de pata, ok. Uh, esa es, de hecho. En inglés es la tail soup porque ellos en sí la llaman por la cola, no por la pata, sino que como muchas personas a veces también le ponen, verdad, esa, esa pieza, así que ajá ese es el nombre. Pero eh, en sí esos son los mexicanos los que se han inventado eso. No significa que en, en Estados Unidos a los gringos les gusta necesariamente comerla, pero ajá más bien sería como una tail soup. Pero ok, nice. Um, what about Teresa? What is your favorite food, Teresa? Good night. Hi, good night. My favorite food is roast beef. Roast beef. OK. Very nice. Roast beef. ¿Ustedes saben qué es el roast beef, clase? No, no sabemos. veo un montón que le dicen así. Okay. Cuando hablamos de roast beef, eh, para nosotros, o sea, nosotros como hispanos entendemos roast beef como la carne asada, ¿sí? Pero para las personas de Estados Unidos, el roast beef es un tipo de carne que ellos preparan que es como estilo jamón, más o menos. O Esa es carne que ponen a humar, entonces, y luego la cortan en pedacitos o en, en, en láminas como si fuese jamón. O sea, el jamón que consumimos nosotros, nosotros también, ¿verdad? Eh, y a eso es a lo que ellos denominan roast beef. Así que cuando ustedes quieran hablar acerca de carne asada, por lo general será grilled, ¿sí? Grilled beef o grilled meat. Depende de verdad. De, si es, el beef es específicamente carne de res. Cuando ustedes hablan de beef, es específico que es carne de res. Pero si ustedes quieren consumir algún, algún otro tipo de carne, entonces sería también grilled meat, ¿sí? Grilled meat. O sea, cuando ustedes digan como la carne, cualquier tipo de carne que sea asada, a mí me gusta. Eh, entonces, pero como hispanos, vamos a entender cuando ustedes dicen roast beef que estamos hablando de la carne asada. Ok, uh, Liliana, what is your favorite food? Good night. Uh, Good night. My favorite food is um, lasagna. Lasagna, ok, very nice. That's an Italian name, so it doesn't change too much. Aunque en español lo escribimos como lasaña con ñe, y en inglés es lasagna. No sé si alguna vez ya lo habían visto escrito. Um, it's basically that, it's L-A-S-G-N-A, See lasagna. So that's how you spell lasagna in English. Okay, Marvin, tell me, Marvin, what is your favorite food, Marvin? My favorite food is uh, Chinese food. Uh, Chinese, uh, Chinese, ah, Chinese yeah. food, Ch Chinese okay, food, yeah. Chinese food, very nice, Chinese food. Good Chinese food, or sea, la comida china en general es yeah. bastante buena con las especias y el, el la abundancia de, de vegetales. So very natural Chinese food, very good. Um, have you ever, Marvin? Have you ever tried I don't know Vietnamese soup or Vietnamese food? Oh, um, um, Japanese food. Yeah. Okay. If, Chinese, you ever ha, if you ever have a chance to try Vietnamese. I would recommend it. Si le gustan las cosas okay. un poquito picantes, como ellos usan mucha pimienta y derivados de la pimienta, pero la natural, eh, las sopas vietnamitas son bastante buenas. So, uh -huh. yeah, I would highly recommend it. Also, uh -huh. I don't know, who here likes Indian food? ¿Alguna vez han probado alguna clase, alguna variedad de comida hindú? No, never. Okay, I will also recommend it. De hecho, a mí me gusta bastante preparar eso para mi familia, porque eh, no sé si alguna vez han escuchado hablar de chicken tikka masala. Ese es un tipo de, 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 de pollo que se prepara con un montón de, de curry y así, um, cremas y diferentes vegetales. Es bastante buena. La única, el único detalle es que el chicken tikka masala, por lo general, se debe servir con arroz blanco directamente, o sea, no ningún tipo de arroz, ¿verdad? Con, con saborizante, porque el pollo es el que tiene un montón de sabor y es bastante fuerte. Así que si ustedes no son de muchas especias, tal vez no les guste mucho, pero la comida hindú es también muy, muy buena. Bueno, so two more people. Margarita, I'm gonna, I want to know what about you. What is your favorite food? Good night. My favorite food is nachos. Nachos? With cheese. Okay. With cheese? Na Sorry, nachos and cheese. Nice. Nachos with and cheese, that's a really good way to go. Nachos and cheese, good. And for last, we're going to hear from Aide Torres. Tell us, Aide, what is your favorite food? Hi, good night. Hi, My good night. favorite food is roast chicken. Roast chicken? Okay, so roast chicken. Muy bien, es el um, pollo horneado básicamente, ¿verdad? Roast chicken. Ajá, no. el que venden en el súper. No. Or which one are you talking about? ¿De cuál entonces? ¿A cuál se refería? Um, Al asado en brasa. Ah, okay, 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 good, 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 good. Muy bien, super. Entonces, ajá, igual, está más natural todavía. Um, yo lo mencionaba el otro porque ajá, ese es uno que me gusta mucho, pero bueno. Okay, guys. So, before we start, I would like to know: Do you have any questions, any doubts from the platform, from the topics you have been reviewing? Alguna duda que les haya nacido antes que iniciemos con este tema o estamos bien en este momento? Yes, All good. Ok, recuerden que siempre, verdad, cuando ustedes tengan alguna duda de lo que vayan revisando, es importante que nos dejen saber. Así no vamos a dejar que, o sea, ustedes vayan arrastrando, verdad, estas cargas emocionales. Es bueno que um, vayamos ya resolviendo todas esas dudas que puedan nacer. So, as I was mentioning, this and these are one of the, or is basically the main topic we're going to be, we're going to be talking about tonight. Yes, no questions as well. And some um, WH questions with B. So that is what, what we are going to be um, looking at. Okay, but before we do that, sorry, this is a bit off. Vamos a borrar esto porque no ustedes van a iniciar su propia lista. Así que la quitamos. Okay, so what's in your bag? Esta es una cosa que a mí me interesa mucho para poder saber, verdad? la cantidad de palabras o de artículos que podemos nombrar en inglés, o sea, cosas que están siempre alrededor nuestro, cosas que siempre tenemos con nosotros. Ayer les decía que si ustedes tenían alguna, algún artículo especial, algo que consideren ustedes que sea importante que se mencione. Pues que lo podían buscar, que podían consultar, ¿verdad? Cómo se dice, cómo se pronuncia eso en inglés. Así que espero que hayan, si tuvieron el chance, ¿verdad? Que lo hayan hecho. Si no, pues ahorita mismo también podemos ir resolviendo las dudas que puedan hacer. Así que esta será la primera actividad. What's in your bag? Me gustaría que lo fuésemos haciendo de forma voluntaria, sin tener que estar llamándolos a cada uno. Um, mayormente, si no han participado en las actividades anteriores, me gustaría que fuesen ustedes, ¿verdad?, quienes inician. So, who would like to mention the first thing that is always with you? Algo que siempre esté con ustedes en su trabajo, en la escuela, donde sea que ustedes vayan, siempre traen este artículo con ustedes. Andrea. Hi. Eh. Hi. Sí, yes, I eh, My keys. Okay. Es, There you go. No, siempre, siempre la ando porque si no. Quedo fuera de la casa. Fuera de la casa, exacto. So, keys, very good. So, your keys, my keys, good. Um, Liliana, what is that item that is always with you? Uh, my cell phone. Okay, very nice. My cell phone. My cell phone, very good. Um, what about you, Marcos? What is that item that is always with you? My computer. Okay, my computer. You always carry your computer. That's really important. Okay, my computer. Very good. Um, Jennifer, tell me, what is that item that is always with you? ID? Oh, very good. Yeah, my ID. My ID or um, el es un abreviado, ¿verdad? El largo de esto sería identification. Identification document, o sea, eso sería ya cuando ustedes lo quieran escribir en largo. Sí, identification document, pero por lo general solo vamos a, a decirlo, ¿verdad? Como ID. Aunque sí el recordatorio que se va a colocar siempre en mayúsculas, porque es una sigla. So my ID. Uh, Miguel, tell me what is that item that is always with you? Want a t yeah, uh, my t yeah, my watch. Oh, very good, your watch. My watch. That's always with you, always on your wrist. So, verdad, que esta parte del cuerpo se llama wrist. Entonces, so yeah, your watch. Um, Erica, tell me, what is that item that is always with you? Um, my makeup. Okay, my makeup. My makeup. See, sí, makeup. Okay, very nice. Um, Stephanie Sanchez, what is that item that is always with you? My glasses. Okay, my glasses. Estaba esperando que alguien lo mencionara. So your glasses. My glasses are, are always with me. Very good. Um, Jonathan, what is that item that is always there with you? My credit card. Okay, my credit card. That makes two of us. My credit card, sí. Yo también siempre la cargo, casi nunca ando efectivo, casi siempre solo la tarjeta. Aunque ya he pasado un par de vergüenzas por ella. Ok, so my credit. Card. Reto, el reto. El reto. Ok, um, anyone else? Ingrid, tell me, Ingrid, what is that item that is always with you? My wallet. There we go, my wallet. My wallet. Recordamos, verdad, cuando hablamos de wallet. Bueno, creo que hoy en día todos tenemos ya guardado a qué se refiere wallet, pero solo un pequeño recordatorio es una billetera, my wallet. Very nice. Idea. Tell me idea. What is that item that is always there with you? I always with me money. Okay. My money. My cash. Eso recuerden que eso se puede decir de diferentes formas. Cuando ustedes dicen money está bien. O si no también pueden decir my cash, que es el caso verdad cuando ustedes se refieren al efectivo. Porque recordemos que money también puede ser cargado en una credit card. Así que ustedes um, pueden llamarlo de, esto, de estas tres formas, de hecho, porque también le pueden llamar como change. Si ¿sí? en el caso de que sea cambio, um, se puede utilizar de esa forma en inglés, si ustedes dicen my change. Pero por ahorita lo vamos a dejar entonces solo en money y cash para que no sea tan desordenada la lista. Um, Marisela, creo que tú querías mencionar otra. What is that thing that is always with you? Hello, Jennifer. Okay, um, Cristina, tell me. My children. You what? My children. Oh, your children. Good. My children. Yeah, that's also important. You know, you always have to have to bring them when you have them. So yeah, very very important to mention that point. Okay, so your children. Um, what about Patty? Do you have anything, Patty, to, to mention that you always carry around? Oh, your face mask. Sorry. Okay. This is. Uh -huh, aha, sí lo decimos. My face mask. Saben que una vez um, un estudiante me dijo, my mouth cover. Porque como anteriormente verdad les llamábamos cubrebocas o teníamos la costumbre de llamarles cubrebocas, pues hizo la traducción directa el mouth cover, pero en realidad eh, la forma correcta de referirnos a ellas en inglés es face mask, ¿sí? o sea como una máscara facial se podría traducir. Okay, um, Karen, ¿do you have anything that you bring all the time in your bag? Um, a pencil. Okay, a pencil. Very good. A pencil. And normally people also carry a pen. That's another another thing that you can carry. Remember the difference a pencil is un lapis and a pen is un lapicero. Okay, very good. Uh, and we have another short list over here. And the one who's going to start with this one is Teresa. What is one thing, Teresa, that you always bring with you um, in your bag or in your purse? My cosmetic bag. Ok, my cosmetic bag. My cosmetic bag. There we go. Very important for um, for many ladies and for men. Sí, hoy últimamente yo saben que me he dado cuenta bastante de eso, que es a veces importante para nosotros, para los hombres también, um, cargar alguna que otra cosita para cuidarse, no sé, la cara, los labios, porque pues sí, ¿verdad? No significa que porque somos hombres no vamos a poder usarlos. Ok, um, Lorena. Tell me one thing that you always carry with you. Good There night. we go. Hi. Good night. Uh, so uh, bottle bottle with water. Okay, bottle of water. Bottle of water. Okay. Um, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Y esta es una cosa que siempre me gusta explicarles para que también se quede bien grabada. ¿sí? Cuando ustedes hablan de bottle of water, es algo. Voy a usar un ejemplo de mi hermana, como esto. me quiero subir a ver si, me, si lo van a lograr ver, sino para apagar el background. Sí, ¿verdad? Sí se ve. Ok. So, something like this es una bottle of water. ¿sí? Cuando ustedes hablan de una botella que se puede volver a llenar, that's a bottle of water, ¿sí? Pero cuando ustedes quieren comprar agua embotellada, ahí cambia la situación. Ustedes van a decir bottled water, ¿sí? Bottle of water es una botella con agua, pero si ustedes dicen bottled water, bottled water, a eso, eh, perdón, esto. Habla acerca de las aguas embotelladas, aquellas que están selladas cuando ustedes las compran, entonces es bottled water. Y otra forma de llamarlas también es una water bottle. Sí, cuando ustedes hablan de una water bottle, están hablando de esto. Sí, si ustedes dicen water bottle, es esto. Y eso me lo enseñó a mí un niño de kinder que era mi estudiante en Estados Unidos. Él siempre estaba pidiendo su water bottle, water bottle. O sea, ellos, los niños estaban obligados a cargar su, su propia botellita, ¿verdad? Para cuando tuviesen sed, solo fuesen a, al chorrito ahí y ya tomaran su agua. Pero yo un día le estaba insistiendo que era bottle, of wa bottle, bottle, of water. Ajá, bottle of water. Porque en la casa donde yo vivía siempre consumían bottle water. O sea, que era agua embotellada. Eh, y yo no conocía la diferencia entre ambas cosas. Entonces el niño me tomó y pues en la escuela siempre me llamaban señor Segovia. Entonces y él me dijo, señor Segovia, bottled water is the one you open from the store. O sea, me dijo que era el agua que uno abría de la tienda, ¿verdad? Ellos hablaban en inglés porque pues era su idioma natal. Um, y él explicándome todo, y luego me dijo, ¿entendió en español? Entonces yo no había, no había, o sea, no conocía hasta ese momento la diferencia entre bottled water y water bottle. Así que por eso siempre me gusta explicarles para que no les vaya a pasar lo mismo. Sí, cuando ustedes hablan de una water bottle, es una como esta, una botella que pueden llenar otra vez, o si también dicen bottled water, pero eh, esa es menos común, casi siempre van a utilizar water bottle. Pero cuando hablan de bottled water, entonces sería, por ejemplo, no sé, agua cristal. Espero YouTube no me baje el video por haber hecho eh, un comentario, ¿verdad? No, eh, bottled water, entonces sería toda esa agua que ustedes compran sellada, del super, de la tienda, de donde sea que ustedes la consigan, eh, pero la que viene sellada y con marca y todo eso. Así que esa es la diferencia entre bottled water y una water bottle. Muy bien. Next one up. Um, we are going to hear from Marvin. What is one thing that you always carry with you, Marvin? Um, I, I, sería hang, hang, ¿cómo sería headset. Sí, sería headset. El headset en un, un... ¿Un audífono. Ajá. Sí, headset, ¿verdad? Ajá, he, he, bueno, tenemos diferentes formas de llamarlos. Tenemos, por ejemplo, el headphones que serían los okay. que está usando usted justo en este momento, sí, son headphones porque están alrededor de la cabeza, entonces okay. esos son headphones. También tenemos los otros y me gusta que llegamos a eso porque les iba a preguntar porque es otra cosa un artículo que es bien común que se cargue. Eh, los otros son los earphones. Earphones son son como por ejemplo los que está usando Miguel en este momento. Esos van dentro de la oreja, por lo tanto se llaman earphones. Y luego está la otra cosa que es el que tengo yo y este se llama headset. sí un headset eh, por lo general tiene un micrófono verdad que es como independiente de cualquiera de las líneas que tengan que ver con, eh, con los auriculares. Entonces headphones los que van alrededor de la cabeza pueden ser estos tanto wired como wireless Wired estamos hablando que tienen cables wireless serían con bluetooth. Um, los earphones, Igual, ¿verdad? Pueden ser tanto wired como wireless. Wires, por ejemplo, son los que tiene Miguel y wireless podrían ser algunos que sean también inalámbricos. Y luego el headset, por lo general, un headset sí es wired, porque los headsets son los que usan mayormente las personas que trabajan en call centers, lugares así. Entonces, eh, esos casi siempre están conectados, ¿verdad?, a la computadora. Así que, muy bien, headphones. Uh, or earphones depending on de cuáles sean you que ustedes cargan. Um, Gabriela, tell me, is there anything that you carry around with you all the time? but eh, siempre artículos, pero entendí otra cosa, no sé si siempre artículos. Siempre artículos. Sí. Ah, Oh, bye. <laughs> um, earrings oh good yeah that's another one that we hadn't mentioned earrings very good earrings those um it's that yeah it's always oh sorry earrings there we go so earrings pretty pretty important for ladies um, melissa tell me melissa is there anything that you carry with you all the time in your bag is ¡Uy! Se nos trabó. Sí. Oh, wait, there you go. El cargador. Ah, yeah, that's another very important thing. A charger, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo mejor como un phone charger, ¿sí? Phone charger. Eso es otro de los artículos importantes para tener en la mochila, el phone charger. Ok, por último, vamos a tener ya el último, el último artículo. Vendría de parte de... Se me fue este joven, por aquí lo tenía... Aquí está José Ángel. Tell me, José, one thing that you carry with you all the time. Good night and address book. Okay, una agenda, an address book. Address book. Good. So, um, do, these are really important items. Quisiera saber antes de, de pasar a la siguiente parte si hay alguna cosa que ustedes tengan con ustedes la mayoría del tiempo. Y que quisieran saber cómo se dice. Si hay algo que, que carguen y que no sepan cómo se llama en inglés. Y si la quisieran eh, pues conocer, ¿verdad? Si lo tenemos a la mano. A ver, uh, Erika. Um, toothbrush. Oh, ok, no no sí. No si se pronuncia. Ahorita, ahorita lo vamos a ver. Es el tooth. Bueno, ese va pegado. Toothbrush. 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 Esta U. Suena como O. Oh, esa es la única diferencia, ¿verdad? En lo que usted dijo. Sería toothbrush. Sí, toothbrush. Muy bien. El toothbrush. Importante también cargar toothbrush de vez en cuando. Uh, ese es, ¿verdad? El, el, el cepillo. A ver, ¿Andrea? En mi caso sería el protector. Prote eh, la cajita donde guardo los lentes y la oh. franela. Ajá, ese sería el. Um, ¿Cómo se llama? Glasses, glasses case. Glasses case. There we go. Glasses case sería el protector, ¿verdad? Y la franela, eh, por lo general, solo se llama cleaning cloth. Y en muchas ocasiones ustedes van a ver que cuando compran un protector nuevo para el teléfono, un protector de pantalla. Casi siempre trae esa indicación y ahí dice cleaning cloth. Les digo porque es más común que lo encuentren en esos protectores a que lo vayan a poder leer, ¿verdad? En, la, en el de los, de los anteojos. Pero, ajá, ese sería el glasses case o el case for the glasses, glasses case y el cleaning cloth, que ese sería, ¿verdad? El nombre para la franela. el um, Como la tela para limpiarlos hay cosas a veces en inglés que no tienen un nombre tan tan específico como uno creería y ajá, el cleaning cloth es uno de los que está como generalizado verdad ok um, Liliana eh, toallas húmedas toallitas húmedas ese uh -huh. estaba esperando que lo preguntaran y que lo mencionaran por ahí sería wipes solamente las toallas pero estas las toallas húmedas serían wet wipes Sí, wet wipes. Aunque igual usted la puede llamar solamente wipes. Para que sea mucho más fácil, eh, se pueden llamar como wipes. Wet wipes es mucho más específico para hablar acerca de las que son húmedas, pero igual se podría, perdón, se podría llamar wipes. Gracias. Ok, you're welcome. Omar. In my bag, eh, forever have uh tanker. Handkerchief. Un pañuelo. Handkerchief. Yes, handkerchief. Handkerchief. There we go. Handkerchief. Es una palabra complicada, pero que me tocó aprender bien a cómo se escribe. Así, handkerchief. Es un, un pañuelo. Muy bien. Solo hay una cosa que creí que era lo que ibas a mencionar, que no mencionaron. Y um, a ver, Cristina. Tal vez Cristina la, la trae con ella esa palabrita. No, no creo que es una expresión lo que... Ah, ok. Tengo que consultar. Uh -huh. En el trabajo tenemos una, una expresión para protestar por algo que queremos hacer y es acuéstese. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Acuéstese. Ah, bueno, una, una buena opción para poder protestar ante algo. Si quieres directamente la traducción de eso. Y que funcionaría, creo, con el mismo fin. Básicamente sería algo así como, um, go to bed. Sí, o sea, go to bed. Sí, o sea, eso significa directamente acuéstese. Go to bed. Sí, go to bed. O como lo pronunciaríamos, ¿verdad? Para que sea más rápido, go to bed. Pero existe una forma y básicamente sería similar, ¿sí? Que sería decir, you're dreaming? O sea, cuando alguien está hablando de algo que no nos parece a nosotros, que no estamos del todo de acuerdo y queremos protestar, sería más bien, you're dreaming. O sea, es como lo que pasa después de acostarse, ¿verdad? Estás soñando, o sea, estás soñando con esa tu, tu, tu idea que tienes. So, you're dreaming. Pero podemos usar cualquiera de las dos. Ok, ahora sí, el, la, you're very welcome. Ok, la palabrita que creí que iban a preguntar, pero que nadie preguntó y ya veo, ¿verdad?, por qué tenemos tantos casos de COVID. Gracias por cuidarse. Um, era esta. Uy, perdón. Eh, ya hasta me equivoqué por escribirla. Ok, hand sanitizer. Hand sanitizer. There we go. Hand sanitizer. Sabemos, uh, dang it. Era con S al final. O es el principio. Ok, hand sanitizer. ¿Esta palabra sabemos qué es? ¿No? ¿Nadie? ¿El alcohol gel? Sí, exactamente. Ese se refiere al alcohol gel, sí. Entonces es el hand sanitizer. Uh, hubo un caso de un estudiante en la universidad que una vez me dijo que él cargaba de esto. Purell. O sea, porque esa es una marca, ¿verdad?, de hand Sanitizer que existe desde hace tiempo, o sea, mucho antes que la pandemia y todo eso, ya se utilizaba Purell. Entonces, si él me dijo, oh, yo, I always carry Purell. Entonces, yo me quedé, ¿Qué, qué, ¿qué rayos? O sea, ¿de qué está hablando, verdad? O sea, ¿a qué, a qué se refiere Purell? Entonces, y cuando me dijo, sí, me dijo el alcohol gel, yo, ah, es que esa es una marca específica, o sea, Purell es una marca, si ¿sí? no necesariamente es el artículo um, al cual pues, se refiere, ¿verdad? Si no, o sea, ya se podría decir, ah, no, yo cargo Super selectos, porque pues el súper también ya tiene su, su hand sanitizer específico. Así que el hand sanitizer es otro, creo que bastantes tenemos, eh, ya sea en las mochilas o carteras. Y pues sería importante tomarlo en cuenta. Ok. So, ¿Any other word? O ya nos podemos eh, pasar a la siguiente. ¿O alguna otra palabra que todavía tengan ahí de las cosas que ustedes cargan en su, en su mochila o en su cartera que quieran saber? Ok. Stephanie. Toalla sanitaria. Ah. Ok. Ese es uno bien importante. Y ese es... Eh... The name for those is. De hecho, el único nombre que conozco es este. O sea, no, nunca he escuchado el, el nombre específico para las toallas. Casi siempre se refieren a ellas como tampones, aunque no sean tampones. Es el nombre más común para referirse a las toallas. Pero si hay alguno diferente, lo voy a tener que buscar. Voy a pararme hoy en la noche así en frente al diccionario y le voy a preguntar. Referencia a toallas sanitarias te voy a encontrar por ahí porque ese es el único que yo recuerdo y que pues las personas alrededor mío han, han usado siempre tampones casi nunca he escuchado yo que se refieran a ellas de manera distinta así que um, good that's also a very good example of things that girls normally carry around in their bags okay so moving on we now have these that those Uh, sorry, these and those. Sí. Existe una gran diferencia entre ambas cosas y ahorita la vamos a aprender. So, this is. It is used to identify a specific person or thing close at hand or being indicated or experienced. Sí, cuando ustedes hablan de this is, se utiliza para referirse a la identificación de una persona o cosa específica que está cerca de ustedes o que está siendo indicada o que ha sido también experimentada. La siguiente es, these are. These are. It is used to identify two or more specific persons or things close at hand or being indicated or experienced. These are, entonces, estos son. Se utiliza para identificar dos o más personas o cosas específicas que están cerca de nosotros, que han, están siendo indicadas, señaladas o que han sido experimentadas. Ok, entonces, eh, esas son las dos formas para usar indicadores cuando estamos hablando de cosas que están cerca. ¿sí? Para decir, por ejemplo, this is. Uh, a peeled cup or this is a salt recipient. Sí, o también teníamos la, la opción anterior, ¿verdad? This is a water bottle. Entonces eh, son cosas que tenemos nosotros cerquita. Significa que las podemos indicar solamente, ¿verdad? Con o sea, mostrarlas con extender la mano. Ya nosotros tenemos esas cosas ahí disponibles. Cuando ustedes van a señalar una sola cosa, es que se hace de esa forma. Pero si ustedes tienen la intención de señalar dos cosas que sean de la misma categoría, entonces van a tener que utilizar these are. Se pronuncia un poco distinto, como les digo. These es cortito. En cambio, these es un poquito más largo. These are, cuando hablamos de plurales, sería these are hot sauces, por decir algo. Sí, these are hot sauces. Estas son salsas picantes. Así que ahorita me interesaría que ustedes traten de buscar alrededor suyo qué cosas están por ahí, ¿sí? Cosas que ustedes puedan usar como ejemplos y presentarlas como this is y también cosas de las cuales tengan dos de la misma clase y presentarlas como these are, ¿sí? This is, recuerden bien, estos dos son para indicar cosas que ustedes tienen cerca. Y por eso es que quisiera realizar esta actividad, porque cuando ustedes hablan de that y those, son cosas que están lejos, no necesariamente cosas que ustedes pueden alcanzar, que son los otros dos indicadores. Entonces, that es el singular que se refiere a cuando ustedes quieren mencionar algo que está alrededor suyo. En mi caso específico, podría mencionar that is a window. Sí, that is a window. Esa es una ventana, pero es porque la ventana está lejos de mí, no está tan cerca. Podría decir that is a door. Sí, esa es una puerta. Una vez más, la puerta no está, verdad, justo acá cerca mío. Así que por eso utilizo that. Pero si yo voy a decir um, algo que sea plural, puedo utilizar those y puedo decir Those are glasses. Sí, those are glasses. Esos son vasos. Esos son vasos. Or, I can also say, those are oranges. Sí, esas son naranjas. Así que um, por eso mismo no sería tan, tan funcional que utilicemos esos, aunque claro, va a ser importante que los repasemos. Pero ahorita, como les digo, si sí quisiera que tengan cositas ahí a la mano, una que sea, pues, Singular, de un, un, un solo tipo Y dos que sean eh, pues, similares De la misma categoría, para que también los puedan Mencionar, ok Jennifer um, sí. ¿sí? Sí, ¿Sí? sí, Una, una pregunta uh -huh. eh, Que acabo de, de, de Escuchar en las dos frases esas. Siempre la T y la H Va a sonar como D eh, No siempre, porque hay Algunas palabras en las cuales estas dos letras van a sonar como una Z. Sí. Casi siempre se va a dar que cuando tú tienes um, una vocal después de ellas, van a sonar como D. Pero cuando se utiliza una consonante, ellas van a sonar como una Z. Como por ejemplo, um, si tú escribes el número 3, sí, aquí voy a borrar esto ahorita, uh, sorry. y colocamos el número 3. Aquí no va a sonar como DRI. ...sino que se dice three... ...sí, three... ...entonces es porque el, el sonido... ...siguiente después de la T y la H... ...es una consonante... ...así que en este caso ya se convierten... ...a una Z... ...no necesariamente va a sonar como D... ...pero casi siempre... ...que... ...que te las encuentres y están justo al lado... ...de una vocal... ...ahí sí va a sonar como una D... ...no es una regla exacta... ...hágase constar... Ya que esto tiene que ver bastante con la fonética, que es una parte bastante más compleja del inglés. Entonces, tendríamos que entrar bastante en materia, ¿verdad? Hablar acerca de fonética, porque no siempre se va a cumplir con la misma regla. A veces hay palabras en las cuales debería sonar como Z. Por ejemplo, en el caso del nombre Thielman, sí, Thielman eh, suena como si fuese una Z. Y pues. Si seguimos la regla, bueno, vamos a escribir el nombre Thielmann. Algo así se escribe Thielman. Entonces, pero suena como Z, no suena como Dileman. Si se siguiera siempre la misma regla, este nombre debería ser Dileman. Pero eh, aquí se utiliza en el, en el sentido, ¿verdad? Como si esta I, I fuese una consonante y por lo mismo suena como Z. Entonces, es el Thieleman. Así que es, es una cosa un tanto compleja, pero para lo que nos compete en este momento, eh, que serían los indicadores, sí va a sonar como D, pero cuando ustedes se las encuentren alrededor de una, de una consonante, pues es importante que recordemos que puede llegar a sonar como una Z, así que solo va a sonar como S. O sea, y eso es un sonido fricativo y, ajá, como les digo, todo eso tiene que ver bastante con, con la fonética del inglés. Que es un tema bastante más adentrado eh, en cómo se componen algunas palabras. Ok, um, Stephanie, perdón, ¿qué duda era la que teníamos? Uh, teacher is correct, say, uh, for example, these are shoes. Um, these are shoes, sí. These sí. are shoes. Sí. Ah. Hola. Porque son. Sin la A, ¿verdad? Porque yo dije, these are a shoes. Oh, perdón, no, entonces no, sería sin la A. These ah. are shoes. Ah, okay. Y aquí tenía el ejemplo, perdón que no mencioné el ejemplo antes de ponerlos a hacer el ejercicio. Acá está, me. Cuando ustedes mencionan solamente una cosa, ahí sí, por lo general, van a utilizar un um, artículo. Anoche aprendíamos, ¿verdad? Que cuando ustedes utilizan una palabra en la, o que la siguiente palabra inicia con una consonante, van a usar el artículo a y cuando la siguiente palabra inicia con una vocal, vamos a utilizar el artículo an. Así que tener eso en cuenta, ¿verdad?, a la hora de participar. Eh, pero cuando hacen ustedes referencia a algo que es plural, no necesariamente van a utilizar un artículo. Puede ser, por ejemplo, que ustedes utilicen un artículo cuando la persona les dijo a ustedes que les pasaran un algo, o sea, ustedes están cerca, por ejemplo, de los lápices de alguien, el ejemplo que tenemos aquí. Entonces, y esa persona les dijo, Hey, can you pass me those pencils? Sí, me puedes pasar esos lapiceros o esos lápices, perdón. Ustedes le pueden preguntar, These are the pencils, o sea, estos son los lapiceros, los lápices. Dang it, esos son los lápices, sí. O sea, porque ya los tienen en la mano, ustedes ya los pueden señalar y son lápices específicos que la persona les está pidiendo. En ese caso, ustedes van a tener que utilizar el the. ¿Sí? These are the pencils. Pero si no es nada específico, si ustedes solo quieren mostrar algo que tienen a, a la mano o enseñarle a alguien algo que compraron o algo de lo que estaban platicando anteriormente. Ahí ustedes solo van a decir these are y las cosas, ¿verdad? No van a tener que utilizar ese uh, artículo específico. Ok. So, um, let's start with Omar. Do you have anything at hand, Omar, that you can show us? Yes, uh, Ok. These are... Notebooks. Okay, those are notebooks. Um, this is a mouse. This is a mouse. Okay, very nice. That's the way you do it. So this is a mouse, and these are notebooks. Um, let's now see if Liliana has anything she can show us. Eh, con this, this, this is, y también. This This is a child. Sorry? This, is, this is a child. Sí. Oh, this is a chair. Okay, this is a chair. Uh-huh. And these are. Okay. Eh, these are. Um, these are a. Uh, a cat. Un gato. Sí. En ese caso sería this is. This is. Porque es singular, solamente es uno. Cuando tenemos dos, es these. que utilizamos el These are. These are two cats. Ajá, ahí sí. These are two cats. Ahí sí. These are two cats. O podríamos decir nada más These are cats. Si los tenemos ahí cerquita, okay. la verdad yo digo These are cats. Estos son gatos. Eh, Jacqueline. Good night, teacher. Good night. Um, This is a table. Okay. Eh, these are a socks. These are, sorry. A socks. Oh, these are socks. Nada más. Recordemos que cuando vamos a enseñar dos cosas o más, no vamos a decir a o an porque a significa un. Y si son dos cosas, entonces ya no sería solo una, ¿verdad? Así que vamos a decir solo, these are socks. Muy bien. So, this is a table. Perfecto. These are socks. Sí, these are socks. Sin necesidad de utilizar el artículo. Ok, very good. Um, let's see, Marvin. ¿Do you have anything you can show us, Marvin? okay This, this is a uh, TV. Ok. These are. A uh, two cell phone? These are two cell phones. These are two cell phones. No, no decimos a. Sí, volvemos a decir a. Solo decimos uh, these are, are two cell phones. Ah, uh, okay. These are a two. <laughs> Solamente this, two. These are. These are two cell phones. Uh, these are two cell phones. There okay. we go. This, That's the way you talk. Sí, así es como lo hacemos. Muy bien. El primero, súper bien. This is a TV. And then these are two cell phones. See, these are two cell phones. Okay. Um, no se preocupen que eso es algo que sucede al principio, eh, que tenemos esa costumbre de decir a, ah", porque cuando nos hemos aprendido ¿verdad?, a utilizar el artículo, luego pues que está justo al lado el is, en el cual tenemos que utilizar a ah", casi siempre eh, suele pasar. Pero luego pues se va eliminando verdad la necesidad de decir a ah", cuando tenemos cosas en plural solo tenemos que mantener en mente que si es un plural, no utilizamos a. Ah. Um, okay, What about Miguel? Where is Miguel? Are you around here, Miguel? Oh, there is Miguel. Okay, Amiga. Do you have anything you can show us, Miguel? Oh, yes. Yeah. Uh, these are shirts. Okay. Uh, these are notebooks. Okay, This is a shirt. ¿Dijiste, es verdad, una, una yes. camisa? Yes. See? okay, very good. Okay, so so this is a shirt, and these are notebooks. Muy bien. Okay, what about Amber? Do you have anything to show us Amber? This is my glass glasses and uh what I mean. Those I, are notebooks. Okay, actually. You did great with one thing. Um, glasses, we normally mention them as a plural. ¿sí? cuando hablamos de los de los anteojos, por lo general nos referimos a ellos como plurales. Así que por lo general también deberíamos decir These are my glasses. ¿Sí? these are my glasses. Estos son mis mis lentes, mis anteojos. Entonces esos serían are. A pesar que están unidos, o sea que tenemos una armazón completa para ellos. Eh, nos referimos a ellos como una cuestión separada porque cada uno de ellos es diferente, verdad, para cada ojo. Así que por eso vamos a decir these are my glasses. El otro estuvo perfecto. Okay. Um, what about Margarita? Do you have anything at hand to show us? Um, uh, this is a ruler. Okay. And these are pencils These are pencils Very good Ahí tenemos un montón, ¿verdad? No era solamente uno, sino que varios eh, Perdón, no era solamente dos, sino que varios Y siempre utilizamos la misma fórmula sí, These are pencils And this is a ruler Estaba muy bien porque solamente teníamos una regla en la mano Ok, um, Omar ¿Podría escribir la pregunta, por favor? ¿Qué hace ahí? ¿Qué nos hace en inglés? Oh yeah, el do you have anything to show us? Yes. Esa? Ok, ahorita mismo. Ahorita la vamos a escribir. Dame un momento. Ok, here we go. Esa la pueden usar ustedes también cuando, cuando quieran ponerse tóxicos. Ok, do you have anything to show us? Tienes algo? Que, o alguna cosa, algo que nos quieras mostrar? ¿Sí? ¿Do you have anything to show us? Eh, en el caso de que ustedes, no sé, en algún momento están teniendo algún argumento, alguna discusión, ustedes pueden también preguntar: ¿Do you have anything to tell me? ¿Do you have anything to tell me? ¿Sí? ¿Tienes algo que me quieras decir? ¿Ah? Aquí también les doy clases de cómo pueden ponerse un poquito tóxicos a veces. So, do you have anything to tell me? Si, sí, o sea, tienes algo que decirme. Do you have anything to show us? Tienes algo que mostrarnos. Eh, okay, let me just make it a little bit bigger so you guys can see it better. Um, there we go. Okay, aquí lo vamos a colocar en el medio. So, do you have anything to show us? And do you have anything to tell me? Okay, good. Um, So we're going to go with Melissa. Tell me, Melissa, do you have anything you would like to show us? Este, this is a mini laptop. No sé si okay. así se dice. Yes, that's a proper way to say it. And these are toys, but I have regal for bien. Okay, very good. Very, very good. ¿Qué um, about Gabriela? Do algo have anything to show us? This is a cup. Uh -huh. um, no sé si se puede decir personas. Is, these are people. These are people. Muy bien. This is a cup. Eh, Esa es otra cosa. El, las U's. Saben que en inglés la letra U. Casi nunca. No significa que eh, va a ser así la regla para siempre, pero casi nunca suena como una U. Eh, en ese caso específico de, la, de las tasas eh, pues suena como cup, ¿sí? Cup, como si fuese una O. Similar, de hecho, a como se puede decir policía, ¿verdad? De manera informal. Sí, si ustedes en algún momento quieren hablar acerca de los policías, así de forma, pues no tan respetuosa. Eh, sí, ellos mismos se identifican de esta forma, pero al principio al menos era bien irrespetuoso que los llamaran así. Es cops, ¿sí? Call the cops, podría ser una frase que ustedes escuchen cuando alguien hace algo malo, ¿verdad? Call the cops, entonces llamen a los policías cops. Y algo así se pronuncia también, tasas. Es un sonido no tan o, porque tampoco llega a ser o, sino que es como cop, cop. Hay un poquito ahí, ¿verdad? De un sonido como de la U. Eh, y este otro es mucho más directo, cops. Sí, cops, directamente una O. En cambio para una taza ustedes dicen cop, cop. O sea, como si fuese un, no sé, entre A y O más o menos el sonido que van a emitir. Okay. Um, what about let me see? Teresa. I think Teresa is sleepy, so I will ask her. Teresa, do you have anything to show us? Uh, this is glass. Ok. A This is a glass. Uh -huh. um, there are controls. Okay, eso estaba esperando. Mi momento ha llegado. Ok, aquí está. Miren, no necesariamente lo vamos a llamar control. Los, y el, la palabra también es el controller um, cuando hablamos acerca de aquellos que nos sirven para poder, no sé modificar algo en un eh, artefacto que tengamos en casa, los vamos a conocer como remotes. Sí, remotes. Esta palabra nació a raíz pues, de la holgazanería que, que es bastante presente en las personas ¿verdad? en Estados Unidos. Entonces, y pues se utiliza para referirse que este aparato nos sirve para manejar aquel otro aparato de manera remota. Entonces, siempre que ustedes tengan un control, sea de DVD, sea de su equipo de sonido, sea de su, de su televisión, lo van a llamar como un remote. ¿sí? Uh -huh. Los que son controllers son aquellos que se utilizan para las consolas de videojuegos. Esos sí son controllers, pero son los únicos que van a llamar ustedes como controllers. Sí, controllers. Y esos son controllers además porque sirven para poder pues controlar lo que está sucediendo en el juego. Así que remote será la forma más apropiada de poder referirnos a eh, los que conocemos nosotros, ¿verdad? Como el control remoto. Ok, um, estas son unas palabras que yo quería también, eh, pues que, que viésemos, algunas ya ustedes las han mencionado, pero estas tres de acá, tal vez no sean palabras que ustedes todo el tiempo van a necesitar pero que de vez en cuando es importante, verdad, agregar una que otra a nuestro repertorio de vocabulario. Sí. La primera de la parte de arriba. ¿Cómo se pronuncia esta palabra, Marvin? Vamos a ver. Sea sí, sí, source. Sea sí, source. Sea sí, source. Sea sí, source. Sí, sí. ¿Y tenemos idea de qué significa sea sí, source? No, yo no. You don't know. Anybody who knows what is a sea source or what are C source? Tijeras. Tijeras, exactamente. Good. So C source, sí. C source es la forma en la cual vamos a referirnos a las tijeras. Then we have a case. Case se utiliza para diferentes cosas. Cuando hablamos en términos eh, legales, pues sí, verdad, se va a referir a un caso. Pero cuando estamos hablando en cuestiones de utensilios o cosas que vamos a mantener Cerca nuestro, se refiere a un protector. Puede ser el protector de su teléfono, puede ser el protector para, su, para sus anteojos, sus lentes. Entonces, eh, para su cámara, igual sería un camera case. Esta es una palabra bastante importante que vamos a necesitar a cada rato. Así que, case, ¿sí? Your phone case, acuérdense que el case es el que está pues cubriendo como el cuerpo completo del teléfono, no la pantalla. Sí, porque la pantalla ese es un, ese es un glass, no necesariamente es un case. Ok, uh, ya teníamos lo de remote que ya había mencionado, controllers. Ahora, stapler. Esta otra palabra es una que pues tal vez no sea necesaria cada día de su vida, pero que de vez en cuando la van a necesitar quizá. Y stapler, ¿a qué creen que se refiere? ¿O saben a qué se refiere un stapler? engrapadora exactamente stapler es una engrapadora muy bien luego otra es el sand clock que sería un reloj de arena y ese mismo puede ser mencionado como un hourglass sí sand clock or hourglass básicamente se refiere a lo mismo estos otros ya son cosas que ustedes habían mencionado verdad eh, los earrings pues sabemos que se refiere a los aretes bicycle es el nombre para una bicicleta, ¿sí? Bicycle. Y cuando ustedes hablen de una moto, por lo general se refiere a, o nos referimos a ellas como bikes. También a las bicicletas les vamos a llamar bikes, pero hoy en día es mucho más común que cuando ustedes dicen bike, también puedan cubrir, ¿verdad? En esa palabra, lo que es una moto. Luego, este de iPhone, pues simplemente para recordarles que no siempre vamos a decirlo. Um, pues a veces, ¿verdad? En Estados Unidos es muy común que las personas eh, hablen de forma específica cuando tienen un, un iPhone, pues lo dicen. Um, así que es algo que puede llegar a pasar, que ustedes escuchen y no significa que se refieren, o sea, al teléfono de manera especial o que quieran ser presumidos, sino que es como una clase de costumbre que se ha generado que cuando las personas tienen un iPhone lo dicen de esa forma, no necesariamente van a decir cell phone o my phone, sino que van a decir directamente iPhone. Y por otro lado, esta palabra también que es bien importante y es Bible, ¿sí? Bible, pues la, la Biblia, ¿verdad? Bible. Si ¿Sí? en caso que en algún momento se pregunten cómo se decía, pues ahí está ya. Ok, eh, por ahora eso sería lo que vamos a cubrir. Thank you guys very much for your attention and participation in tonight's class. I hope I'll see you tomorrow. Tomorrow, we're going to finish this topic and also go to the first conversation you're going to have to practice. Um, so thank you very much. Remember for tomorrow, if you have any questions, bring them along and have a very good night. See you. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night.